Adelaida Serpa, vocera del Movimiento Nacional por el Control Obrero, de la Plataforma de Lucha de los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras de la Gran Caracas y organizaciones, ambas, que forman parte del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Tal como lo informó el camarada Pedro Exe, en Venezuela, del 22 al 26 de julio, en las instalaciones de la empresa socialista Beterca, se realizará el quinto encuentro de Internacional de Economía de los Trabajadores y las Trabajadoras, una actividad que se viene dando desde el año 2007, donde se están dando a conocer las experiencias de los trabajadores y las trabajadoras en países como Argentina, en Francia, en Uruguay, en Brasil, recientemente ahora en Grecia, donde se están dando soluciones económicas a través de la recuperación de empresas, la autogestión de los trabajadores con economía, con cooperativas de producción altamente exitosas. Y en el cuarto encuentro de economía de los trabajadores que se realizó en Brasil, se acordó realizar este encuentro bien importante para las organizaciones de los trabajadores, bien importante para estos momentos que está viviendo el movimiento, el proceso bolivariano, a través de un sinnúmero de empresas recuperadas y nacionalizadas que se vienen dando, con modelos de autogestión y también con las comunas productivas, pero también en Exoma también nosotros creemos que conoceremos modelos de autoorganización de la clase trabajadora en todos los tres continentes que se están dando, pero también nosotros dar a conocer los avances en cuanto a lo que es la democracia participativa protagónica y la diversidad de organización que hemos ido construyendo, entre ellos espacios de colectivos de control obrero y consejos socialistas de trabajadores. En ese sentido, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, organización convocante internacional, con la organización de movimiento de Quinto Obrero Internacional, que viene siendo facilitado por la Universidad de Buenos Aires a través del rectorado de extensión de la misma universidad, y que previo a este quinto encuentro se dieron encuentros regionales en Argentina y México, que nos fueron preparando los materiales que se van a discutir. Vamos a discutir ejes temáticos como la organización de los trabajadores, la autogestión, la economía, la participación protagónica, experiencias de las comunas productivas y experiencias de cogestión, de autogestión y cogestión obrera. Esto se va a realizar. Previo a esto, el día 21, estamos recibiendo, dándole la bienvenida a 110 delegados internacionales, entre ellos de Grecia, de Francia, de España, de Italia, de Portugal, de México, de Uruguay, de Chile, Colombia y Argentina, que están llegando ese día. Nosotros le vamos a dar la bienvenida y ese acto aprovecharemos para que se convierta en un acto político de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela en el momento que viene siendo hostigada por la administración del presidente de los Estados Unidos, Mr. Obama, a través del bendito decreto que todos conocemos. En ese sentido, nosotros entonces estamos convocando para el día lunes, martes 22, en el Teatro La Alameda, en San Agustín del Sur, un espacio que fue recuperado por la comunidad, un espacio que viene siendo administrado por la misma comunidad y donde se expone la diversidad de culturas que tiene nuestro país, y allí los recibiremos y estamos invitando entonces a los consejos de trabajadores, a los colectivos de control obrero, a las organizaciones sindicales, pero también a todos y todos los que quieran asistir. Esperamos contar con su presencia y de allí nosotros nos iremos hasta la empresa, hasta Punta Cardón, a donde la empresa Beterca, y allí se reiniciará el encuentro. Eso es todo. El martes 21 aquí en Caracas hacemos, y el martes 22, el miércoles 22, se inicia en las empresas de Beterca este quinto encuentro. Nosotros creemos que este encuentro es bien importante,
Creemos que nos va a acompañar el ministro del Trabajo, el viceministro de las Industrias Básicas y el comisionado para la recuperación de las empresas, como es el economista Juan Arias.